querido titular, bueno, me decían poner un título a esta charla, pero que a mí no sé, al final, no sé. Pero las cuatro primeras palabras sí, de tú a tú, una con minúscula y otra con mayúscula. Porque de lo que quiero hablar es de experiencias que he vivido, experiencias que he propuesto, experiencias que a mí me han propuesto, experiencias que vosotros vivís y proponéis y que ponen en contacto al tú con minúscula que somos cada uno de nosotros y al tú con mayúscula que es Jesús de Nazaret. Lo conocéis, ¿verdad? Pero igual a tú con minúscula, si os digo que son los jóvenes, igual lo conocemos menos. Todos tenemos la experiencia de encontrarnos con jóvenes en la calle, en el ascensor, que vuelven de fiesta, que van de fiesta, que se van a hacer el Camino de Santiago, que van a visitar a un enfermo, etcétera, etcétera. Y en los bancos de la iglesia no, ¿verdad? Nos lamentamos. Y parece que esa es la preocupación, ¿no? Entonces, una charla sobre los jóvenes, a ver si nos va a explicar este cómo llenar los bancos de la iglesia de jóvenes. Pues no, no vengo a hablar, no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de algunos jóvenes que me he encontrado en el camino de la vida y concretamente en estas experiencias, en experiencias que tienen que ver con la espiritualidad, con la vida de oración o con un camino de búsqueda interior que cada uno de esos jóvenes que yo me he encontrado en la vida, pues luego ha resuelto de distinta manera, a nivel personal. He titulado también de tú a tú, porque no vengo a hablar de los jóvenes en general, sino de cada joven en particular, de cada joven con nombres y apellidos que me he encontrado y que fruto de esas experiencias pues han hecho que yo me dedicase a esta tarea de acompañarles, de seguir proponiendo, de pensar itinerarios, de pensar experiencias de oración. Por tanto, no va a ser una charla teórica, fundamentada en grandes principios de maestros espirituales, sino es una charla de, bueno, de haber pensado y de haber contemplado y escuchado a jóvenes que rezan. Incluso de mi propia experiencia, cuando alguien me propuso que viviese y experimentase la oración. Por eso quiero hablar de mi encuentro con cada joven, del encuentro que yo he tenido con cada joven en estas experiencias, os decía. En ese de tú a tú, minúscula, mayúscula, nosotros estamos en medio. Están los jóvenes, está Jesús, están los jóvenes, está Dios, y en medio estamos nosotros, o como agentes de pastoral, o como comunidades cristianas. Y preguntémonos, ¿qué presencia, qué papel tienen los jóvenes en nuestra comunidad, en nuestras decisiones, en nuestras propuestas? ¿Qué papel tienen, incluso qué espacios están nuestras comunidades eclesiales, comunidades religiosas, parroquiales, preparadas para que entren los jóvenes y lo remuevan todo? Este fin de semana yo he estado con un grupo de jóvenes programando todas las actividades de los grupos de fe, del tiempo libre, del centro juvenil, y el domingo pues venía la asamblea parroquial, que aumentaba la media de edad y también la sabiduría. Claro, yo recuerdo la comida de la asamblea parroquial del año pasado, que no coincidió con la programación de los jóvenes, y era pues un encuentro tranquilo, de tertulia fraterna, de serenidad. Han entrado los jóvenes y cantos, gritos, revuelo. Bueno, pues llenado de vida. No es que no hubiese vida, es otra vida. Estamos preparados para el ruido de los jóvenes. Bueno, pues en medio estamos nosotros, entre tú y el tú, y nuestra tarea como comunidades es darles cabida a los jóvenes para presentarles a ese Jesús de Nazaret que nosotros estamos experimentando y que a lo mejor ellos quieren experimentar. Evidentemente, solo me dedico a proponer oración a los jóvenes, acompañarles espiritualmente. No,
No, no es una acción exclusiva. Entiendo esto en el contexto de una pastoral más amplia que va desde el primer anuncio, una evangelización más explícita, una catequesis programada, una ayuda social a chavales con dificultades, a menores en situación de riesgo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy vengo a hablar de esto. De cada joven al que proponemos este estilo de vida, con su lío intelectual y espiritual. Nosotros también tenemos nuestros líos intelectuales y espirituales. Los jóvenes, por lo menos los que yo me encuentro, pues no saben si Dios es Trinidad o no es Trinidad. No lo saben. Tampoco creo que les interese mucho, ¿no? Además, a partir de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, cuando ya empiezan a entender un poquito que lo que estudian en clase, el mundo científico, etcétera, etcétera, pues sirve para explicar todo el universo y todas las leyes de la física, de la naturaleza, es cuando empiezan a preguntarse, bueno, entonces, yo todo lo que he aprendido en la catequesis, todo lo que vivo en religión, todo eso, ¿qué tiene que ver con lo que estoy dando en clase de física? ¿O lo que estoy dando en clase de biología? ¿O lo que me está explicando Abel en clases de prehistoria hablándome de la hominización? No tiene nada que ver. ¿Qué pinta Dios aquí? Claro, ¿qué pinta Dios aquí? Pues ese es el bien intelectual y espiritual. ¿Por qué me decanto? ¿Por qué me decanto? ¿Por Dios o por lo que estoy descubriendo en la ciencia? Vosotros me diréis si no hay tarea ahí de acompañamiento, si no hay tarea ahí de ponernos al lado, escuchar y aclarar. A mí la pregunta que más me hacen los jóvenes no es por qué me hice cura, que no, a veces lo pregunta mucho a mí, es por qué siendo arqueólogo sigo siendo cristiano. Porque explicando lo que explico en las clases de prehistoria, sigo creyendo en lo que dice la Biblia. Bueno, pues luego hay que contextualizar, si está bueno. Pues el lío intelectual y el espiritual nos lo vamos a encontrar. Y hay que acompañarlo. Y no sirven respuestas hechas. Esto es así, tú créelo y ya está. No. Es buscar. Es ayudarles a ver que hay dos planos distintos que se entrecruzan en la vida, en su vida. Que Dios sostiene toda una vida y que la ciencia nos la explica a nivel descriptivo. Bueno, pues eso que es difícil de ver, todavía es más difícil de expresar. Por eso hablo del analfabetismo espiritual. Se habla del analfabetismo emocional, ¿no? De la gente que no sabe expresar las emociones. Pues muchos de estos jóvenes no saben expresar lo que quieren, lo que buscan, lo que están viviendo, lo que sienten. Jóvenes que van a Tese, a la comunidad de Tese a rezar y vuelven. Jóvenes que hacen el Camino de Santiago y vuelven. Jóvenes que participan de las experiencias de oración que proponemos en la pastoral, les ha encantado, lo han vivido muy bien. Explícalo. Pues no te dicen, es que estos días he tenido un encuentro con Dios que me ama. Pues no, el que lo dice igual es porque lo ha escuchado, se lo sabe de memoria, o bueno, o fruto de una autosugestión, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? Voy a poner un vídeo. Y así no hablo yo todo, y os hablan los jóvenes. No sé si se oirá muy bien. Estos jóvenes han estado durante 4 días, del 26 al 30 de diciembre, en Elía, un pueblecito de Navarra, viviendo 4 días de iniciación a la oración. Técnicas de orar, fundamentadas en la palabra de Dios, con textos de la Biblia. Vamos a escuchar ellos cómo expresan lo que han vivido. Es que muchas veces puedes compartir tus inquietudes, tus problemas, con otras personas que te van a ayudar y que te van a hacer ver las cosas un poco más claras y ver a veces hasta el horizonte, ¿no? Porque te cuentan sus propias experiencias y eso pues ayuda mucho. También me quedo con que allí aprendes que la palabra
siempre te dice lo mismo. Siempre te da un matiz nuevo, unas claves para vivir el momento de tu vida en el que estás de la mejor forma posible. Y bueno, yo recomendaría fútbol a todas las personas que quieran recuperar. Bueno, aquí hace una recomendación de tal. Él se fija en que ahí nos hemos encontrado unas personas dispuestas a escuchar para ayudarnos. Y que la palabra de Dios, pues, se puede ver de distinta manera y que puede guiar tu vida. No habla, he dialogado con el Señor Jesús o he escuchado la voz de Dios. A ver, a Juncal creo que se le oye un poquito menos. Vamos a ver qué nos cuenta. No se oye, ¿no? Es que lo han hecho con sus, lo hicieron con sus móviles allá por el mes de enero. No pensaban. Vamos a ver, Javier. Me llamo Javier. Tengo 20 años, soy de Santander y, bueno, la experiencia de Alzuza, varias personas que habían ido y amigos y tal me comentaron que bueno, que era una experiencia bonita, que unos cuantos días para reflexionar en todo el entorno de grupos, para despejarte un poco en el monte y tal. Y reflexionar, despejarte, ir al monte. Y no me animé a ir. Buscando un poco, pues, no sé, encontrarme a mí mismo, tener unos días de descanso, un poco de... Encontrarme a mí mismo, descansar... Desconectar un poco, digamos, de la rutina y también, de paso, pues, intentar estar un poco en la fe, en este camino que llevamos a cabo. Y bueno, creo que sí me ha servido esos 4 días... desconectado bastante del móvil, de los estudios, de todo, y me ha servido para, en ciertos momentos, reflexionar sobre algunos aspectos de mi vida diaria y dónde estoy y dónde quiero llegar y tal. Y también para ciertos aspectos de la fe, que igual tienes ciertas dudas o no sabes por dónde tirar, algunos de los talleres me han servido para plantearme cosas nuevas, para ver lo que estoy haciendo y si lo está haciendo bien o mal, o como, y creo que en conjunto la experiencia me ha venido bastante bien, aunque creo que todavía tengo que asimilar algunas cosas de lo que nos han hablado allí y tal, pero bueno, os puedo asegurar que de todos los testimonios que tengo, ninguno pronuncia la palabra oración, y eso que han estado en unas jornadas de taller, de escuela de oración. Ellos van a reflexionar, a descansar, a pensar sobre, a encontrarse con ellos mismos, a estar con los demás. Claro, cuando ya llevan mucho tiempo dicen, pero la oración es lo que ha hecho posible todo eso. La oración ha hecho posible todo eso. Dice Gabino Uribarri que hoy en día las comunidades cristianas nos jugamos mucho por la calidad de nuestras propuestas espirituales. Si nuestras propuestas espirituales consiguen atender las necesidades espirituales de fondo de las personas, y yo diría también evidentemente de los jóvenes, van a encontrar en nosotros su casa, su espacio, su lugar. Si nuestras propuestas espirituales pues no satisfacen en profundidad las necesidades auténticas de las personas, el vacío interior, la soledad, la depresión, las ganas de alegrarse y compartir, pues lo van a buscar en otros sitios. Que, como dice Gabriel Uribar, dice, en el mercado de la espiritualidad parece ser que el budismo y otras corrientes esotéricas nos llevan la delantera, tal y como se presentan. Estéticamente, afectivamente, incluso cordialmente, dices, es que entro a un grupo de esos y me siento querido, acogido, etcétera, etcétera. Entro a una iglesia y es fría, no hay nadie, chirría los bancos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, insisto, nos jugamos mucho también con los jóvenes, con nuestras propuestas espirituales, la calidad.
Cada joven se acerca, por tanto, con su vida intelectual, en su analfabetismo espiritual y desde su situación personal de búsqueda. ¿Qué podemos hacer? Pues proponer experiencias, y si yo leo la palabra experiencias, proponer experiencias, no charlas. Aquí estoy quedando una, ¿no? Espero que un día podamos compartir una experiencia de oración. Proponer experiencias, no discursos. Experimentar el silencio. Experimentar la sencillez de vida. Experimentar la actitud de acogida y de escucha. Experimentar la soledad que apacita y que pacifica. Experimentar, ¿cómo decía? Es que me viene la palabra que a mí me venía de chaval, que era la gilipollez, la tontería de perder el tiempo, de perder el tiempo sin hacer nada. Una de las frases que más dicen, esto no, pero de años anteriores había un chaval que decía siempre que venía a la experiencia esta de la casa de oración, decía, no hacemos nada, no hacemos nada. Y el último día decía, es que no paramos de hacer cosas. Y digo, pero bueno, Edu, no digas que no hacemos nada. Pero es que esto es un lío, dice, porque, o sea, no estás haciendo nada, pero por dentro, así, con esa espontaneidad, lo decía, ¿no? Bueno, pues, proponer experiencias de calidad implica proponer experiencias para, y cojo de la definición de Santa Teresa, ¿no? De oración, experiencias para estar. Para estar, simplemente estar, pero estar estando. Y no es estar que estamos aquí y estoy pensando en que luego tengo que hacer la cena. Estoy aquí y estoy pensando que he dejado encendida la luz del pasillo y la tengo que apagar, entonces tengo que llamar al móvil para que la apague porque si no luego me llega la factura del teléfono. Y al final estoy siempre que no estoy, para estar. Y en la oración se aprende a estar, porque la oración te centra. Con todo el bombardeo que tienen los jóvenes, incluso diría los adolescentes, de actividades extraescolares, que de repente una experiencia de esta les descentre de todo y les centre en ellos mismos, donde ellos son en ese primer momento el centro, donde se deja todo y aquí estoy yo, nadie me maneja, nadie me controla, nadie me impone, aquí estoy yo libremente. Eso les gusta, como dicen ellos, les mola. Les gusta y lo viven y lo agradecen. Y es quizá lo que ellos luego expresan más. No agradecen el hecho de haber escuchado la palabra de Dios. Dicen, es que he estado conmigo mismo. Es que he estado tranquilo. Es que he estado en silencio. Es que he estado sin móvil. Muchas veces quiere decir que hay que acostumbrar a la constancia, que no podemos conformarnos con proponer una vez. Vamos a hacer una oración con los jóvenes. ¿Cuánto? Una vez, cada 3 meses o cada 2 meses. El joven que va al gimnasio a machacarse, como dicen, sabe lo que es la constancia y el esfuerzo. Pues muchas veces, a solas. A solas quiere decir que lo hacen porque ellos quieren. A solas quiere decir que no estás pendiente de que te miren o no te miren, de que vayas a ser buen cristiano o mal cristiano, si rezas o no rezas. A solas es sin nadie, tú. ¿Haciendo qué? Eduardo decía, haciendo nada, pero haciéndolo todo, tratando de estar. Hablando, charlando, con las mismas cosas y el mismo vocabulario, el mismo lenguaje que usamos con los amigos. Enseñar a rezar, a acompañar en la vida espiritual al joven, es decirle, tú habla como hablas con un amigo, haz lo que harías con un amigo, pero con un amigo de verdad, con ese amigo íntimo, desahógate cuando quieras, riñe cuando quieras, grita cuando quieras, llora cuando quieras y emocionate cuando quieras. Porque en realidad es el encuentro con Jesús, un encuentro de amistad. Y
Y aquí llega el otro tú, con quien sabemos nos ama. Nuestras propuestas espirituales no son solo experiencias de interioridad. Hemos hecho un proceso de estar, de relajación, de interioridad, de centrar al joven en sí mismo, de expresar lo que él lleva dentro a un amigo, pero ¿a qué tipo de amigo? A un amigo que sabemos nos ama. Nosotros, como agentes de pastoral, como comunidad cristiana, que sabemos que les ama. Ese de tú a tú, sabemos que hay un tú que es el joven y el otro tú, que es un Dios que ama al joven, con locura, exageradamente. Estas experiencias que se viven en profundidad, que se viven intensamente, no desagradan a los jóvenes, tengan la sensibilidad que tengan. Yo lo he vivido este fin de semana, los animadores que acompaño y que coordino, pues los hay que se expresan más creyentes, otros menos creyentes, otros que no saben lo que son, otros que dicen que no creen, pero tienen un montón de dudas. Los momentos de oración de la noche los vivían intensamente todos. Y terminaba la noche y, como decía la coordinadora de comida, se quedan como tontos. Digo, es que a mí me pasa igual, que sigo pensando que soy un tonto que se pone delante de Dios y acaba como un tonto, ¿no? Bueno, pues estas experiencias no se pueden quedar ahí, tienen que ser luego acompañadas. Si le ha ido bien, pregúntale por qué le ha ido bien y a partir de ahí proponle. Creemos, construyamos un camino donde esas experiencias vayan a más, donde no se queden ahí, qué emotivo el ratito de 10 minutos o un cuarto de hora rezando el otro día en la programación del curso escolar. Y entonces ya, a ver, se desentiende y hasta la próxima programación, ¿no? Engánchate ahí. Venga, por lo que te ha gustado. ¿Te gustaría vivirlo más veces? ¿Lo podemos vivir en otro? Es que no tenemos tiempo siempre. Es que cuando nos juntamos, da igual, nadie va a tener tiempo. Nadie va a encontrar momento para hacerlo. Tú proponlo, hazlo. Ponlo en tu parroquia, en tu comunidad. Mi experiencia fue esa. En esta casa de oración, durante algunos años, no venía casi nadie. Y algunas semanas, incluso nadie. Y el planteamiento fue, vamos a cerrarlo, porque no viene nadie. Y mi respuesta fue, abrimos porque viene gente, o abrimos para que quien venga se encuentre la puerta abierta. En este momento aquí se reza y se ofrecen herramientas de oración. Vengan dos, vengan cinco, no venga nadie. Pero que la gente sepa que el día que lo necesite, que el día que lo busque, ahí vamos a estar con la puerta abierta, el silencio y los recursos para que recen. Y aquello que tú viviste en aquel momento, en aquella programación por las noches, lo puedes encontrar el día que te apetezca, que el día que tengas tiempo aquí, porque somos fieles y te lo proponemos siempre. De ahí, de esa chispa inicial, que se inicia un acompañamiento para que no quede todo eso desconectado, pues la propuesta que cabe es proponer un itinerario. Un itinerario de experiencia de Dios, donde hay un momento de iniciación, otro momento de profundización, momentos de conversión, momentos de vuelves para atrás, momentos de pérdida, momentos de desencuentro, claro. Pero de experiencia de Dios. Aunque luego ellos lo expresen de otra manera, de experiencia de Dios. Con una pedagogía en cada etapa de la vida. A ver, que son jóvenes o que están empezando o que alguno igual no ha hecho oración en su vida o la oración que conoce es, pues eso, unas fotocopias que te dan en un momento y te las lees y ya hemos rezado. ¿Realmente las oraciones que programamos, proponemos, ayudan al encuentro con el Señor? Es más, diría yo, ayudan a primero centrarnos, desconectar, conectar y decir, aquí estoy y este que está aquí ahora quiere hablar contigo, Señor.
No basta con leer un salmo para que estemos rezando. Pues si nosotros no nos acostumbramos a eso, difícilmente lo vamos a proponer. Por eso ese itinerario tiene que contemplar la etapa de iniciación, toda una pedagogía, y en esa pedagogía tenemos que incorporar todo lo que hemos descubierto en la psicología. Antes hablaba Carlos de la interioridad. La interioridad tiene que estar presente en un momento inicial de la oración. Pero también la creatividad. A mí me emociona ver entrar a un aula de infantil y de primaria y ver que los niños tienen un montón de rincones donde hacen cosas y se divierten, juegan, pintan, y luego cuando les metemos en la oración tienen que estar rígidos así con las manos tiesas como velas, en silencio, mirando a veces a un Cristo crucificado y sacramentado, o no sé a qué, que no entienden dónde están, pero obedecen. No entienden lo que hacen, pero obedecen. Hombre, por favor, esos niños son los mismos que están en el aula divertida y muy bien pintada. No puede ser que cuando entran a rezar o a la capilla o a una experiencia de pedagogía de la oración, cambien de mundo. Son los mismos niños. Pues con los jóvenes, lo mismo. Lo mismo. Y ese itinerario pues tendría que ofrecer unos materiales para convertir la oración en el eje de la vida. No para convertir la oración en una burbuja que me aísla de la vida, de los problemas. Hay una expresión que me oyen mucho los chavales que vienen a esta experiencia de oración, que es, cuando acaban, digo, ahora no volvéis a la vida. No volvéis a la vida. Después de unos ejercicios espirituales no volvemos a la vida. Porque entonces, ¿qué pasa? Que lo que hemos hecho no es vida. ¿No ha pasado en esos días la vida por nuestras manos e iluminada por el Evangelio? Pues entonces, ¿qué hemos hecho? El sufrimiento tiene que aparecer en la oración, las injusticias tienen que aparecer en la oración, la pobreza tiene que aparecer en la oración. Mi cuñada que está enferma tiene que aparecer en la oración. Mi hermanito que va a nacer tiene que aparecer en la oración. Mi padre que por fin ha encontrado trabajo tiene que aparecer en la oración. No volvemos a la vida. La oración es el lugar donde sintonizo en profundidad y le cuento a Dios mi vida. Y escuchando a Dios, observo la vida con los ojos de Dios, o aprendo poco a poco, progresivamente. Bueno, pues, ¿cómo hacer todo eso? Y ahora ya cuento lo que es más la experiencia, ¿no? A mí me pidieron hace un par de años que coordinase a nivel nacional en la pastoral salesiana la elaboración de un itinerario de oración. Y bueno, pues mi mamá me dice, haz una sesión de oración para un itinerario de oración. Pensando un poquito en todo esto que os he contado de la necesidad de los jóvenes, de distintas etapas, de la situación de cada uno, les dije, un itinerario de oración no se soluciona con unas sesiones de oración. Porque yo qué sé si es niño, adolescente, joven, etcétera, etcétera. O si es la primera vez que rezo, tiene continuidad. Bueno, entonces propuse este esquema metodológico, donde, si os fijáis, pues están los elementos que para mí son claves que hay que cuidar en experiencias espirituales de oración a cualquier edad, pero sobre todo con jóvenes, si es que queremos que sean experiencias profundas. Yo sugería que el tiempo fuese evidentemente de menos a más. Empezar por 25 minutos, porque entre que llegas, te pones, te quitas la calzadura, apagas el móvil, explicas un poquito, etcétera, etcétera, pues son 25 minutos. Y pues llegar a una experiencia donde tú puedas estar una hora rezando. Esto se tiene que solucionar en un año de vida, en tres meses. Esto es caminar en la vida. Caminar en la vida. A mí me gusta contar que yo empecé con 5 minutos, porque no era capaz de hacer más. Y tan mal me veía yo haciendo más de 5 minutos, que bueno, pues que me propuse solo 5 minutos.
solo 5 minutos. Y hoy cuando rezo personalmente rezo 5 minutos, no me propongo más. Solo que a veces esos 5 minutos se prolongan en 15, en 20, en una hora. Pero igual dentro de 3 días, en vez de una hora, vuelven a ser 5 minutos. Y 5 minutos agobiantes donde no consigo rezar. Bueno, pues es que es la vida. La vida es un crecer, disminuir, crecer, disminuir. Esto es simplemente pues, una propuesta metodológica, ¿no? En esta metodología entiendo que al principio lo que engancha es lo grupal. Un grupo de oración, una experiencia de oración en grupo. Y a veces lo que hago es, en vez de crear un grupo de oración, es un grupo que ya existe, lo convierto en grupo de oración. Claro, hay jóvenes que si yo les convoco para oración, pues no van a aparecer. Pero en los grupos de formación que acompaño, ocasionalmente, la experiencia que se va a vivir en esa hora de encuentro es una experiencia de oración. Pues ya está. Es aprovechar el tiempo que hay y ya está. En grupo. Poco a poco, probablemente su única experiencia será en esos momentos de grupo que propongamos. Poco a poco hay que ampliar y decir, bueno, esto que hemos vivido en grupo, te doy una hoja para que tú lo vivas personalmente durante la semana, durante este mes, un recurso. Y luego hablamos. Tú inténtalo y luego hablamos. El acompañamiento. Inténtalo y luego hablamos. Por eso el tercer paso yo diría que es grupo y personal con acompañante. Para acabar en una oración personal, acompañada, donde, bueno, pues entre todos los temas de mi vida también abordo la cuestión de la oración y de mi espiritualidad. Y acabar en una oración personal, pero en una oración comunitaria, eclesial y personal, donde aunque yo rezo personalmente me siento parte de una iglesia que reza, etcétera, etcétera, ¿no? Como indicador de madurez. Bueno, los contextos pues empiezan por salas especiales, con imágenes adecuadas, una capilla ambientada, estética cuidada, o la habitación propia, pero pues eso, la cama hecha, el pupitre recogido, poner algo que ayude, ¿no? Para, bueno, pues el poder rezar en una capilla ambientada o en cualquier iglesia sabiendo que la oración es Mateo 6:6. En tu interior estés donde estés. Entra dentro de ti, aunque estés en la catedral. Entra dentro de ti, aunque estés en la muchedumbre. Entra dentro de ti, incluso en tu habitación. El silencio, de menos a más. Elementos clave que yo subrayaría en los inicios es la creatividad, lo plástico, el compartir, el manipular. Para ir progresivamente incorporando la vida diaria, rezar lo que yo soy, lo que yo vivo. Llevar un diario para el diálogo personal, la Biblia, poco a poco ir haciendo una oración cada vez más bíblica. Ojo, eso no quiere decir que en las etapas anteriores no haya palabra de Dios. Yo estructuro las sesiones siempre con palabra de Dios. Pero digamos que la palabra de Dios en los primeros momentos va muy introducida, motivada, explicada con elementos creativos para luego ya la palabra desnuda, ¿no? Al final, perdón, que es lo que nuestro Papa propone o sugiere de cara al sínodo es cómo la oración puede iluminar el proyecto de vida de cada uno, cómo orientar el proyecto de vida desde la oración para discernir y tomar decisiones en la vida. Bueno, pues es desde lo más superficial a lo más profundo que te lleva a guiar tu vida desde esa oración, ¿no? Y bueno, esto de experiencias asociadas, pues no, ahora mismo no tiene relevancia, simplemente. Para que veáis un poquito este itinerario que lo he propuesto como de gente que se inicia, a gente que va profundizando, este itinerario está pensado también con una secuencia cronológica. Voy a quitar el pegote que he puesto. Esto, aunque no lo creáis, lo elimino. Volvemos. Y esto está repartido por edades. Si ese itinerario, en vez de utilizarlo de gente que se inicia, gente que profundiza, lo pusiésemos en un abanico de edades,
el equipo que ha ido elaborando este itinerario y que está experimentándolo ya. En algunas casas llevamos 8 años experimentándolo, en otras 10, en otras 5. Con 9 a 12 años utilizamos toda esta metodología. Con 12 a 14 años, es decir, primero y segundo de la ESO, preadolescentes, toda esta metodología. Pues, siempre con flexibilidad, ¿eh? No es algo rígido, estático, etcétera, etcétera. Muy adaptado en cada casa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues esto es lo que ahora está iluminando las experiencias pastorales de algunas de las presencias nuestras en colegios, sobre todo, que es donde tienes niños desde esa edad. ¿Cómo está orientada cada momento de oración? Pues el esquema de cada oración, siendo coherentes con lo que hemos propuesto, se ofrece primero con un momento que llamamos Maestro, enséñanos a orar, que es una guía para quien va a animar la sesión. Eso obviamente no es la oración, son unas experiencias, unas explicaciones donde se le dice, mira, ten en cuenta esto, la oración de gracias significa esto, a los niños sin talés, al adulto dale esto, prepara este material, los materiales, esto más bueno. Luego hay un primer momento inicial que es cuando vayas a orar, que este sí es el momento de inicio de la oración, de la interioridad, de la relajación, de la motivación, de centrarnos, de tomar conciencia de cómo estoy, dónde estoy, quién soy, porque una de las cosas que este itinerario no contempla es la oración por temas. No hay la oración de la naturaleza, ni la oración de la paz, ni la oración del hambre. Es la oración de tú encontrando un lenguaje con una metodología que te ofrece la posibilidad de que tú te expreses libremente con Jesús. Que hables, que cuentes, que escuches, que reces, que grites, que llores. Entonces, ¿yo cómo estoy? Una vez que eso, en 20 minutos, 10, 15, dependiendo de cómo estemos en la sesión, cuando yo ya estoy sereno, viene el tú con mayúsculas, como la lluvia, la palabra de Dios. Con los pequeños muy creativa, con los mayores más desde la Biblia, como la lluvia. He hablado yo, ahora ha hablado Dios. ¿Y qué ocurre? Que arde mi corazón. Arde mi corazón, ¿cómo respondo yo a esa palabra de Dios? ¿Qué provocarme? ¿Qué sentimientos? ¿Qué le diría yo a Jesús? Este es el momento de la oración. Si veis, es una lección divina, adaptada. Arde el corazón. Y arde tanto el corazón que yo me puedo transformar en luz para los demás. Me comprometo, el compromiso o la conversión, pero no puedo quedar, la oscuridad de mi vida, la tierra de mi vida no puede quedar igual, tiene que estar iluminada por la experiencia. Bueno, pues ese es el itinerario en el que estamos trabajando ahora equipos de gente que lo está experimentando. No ha sido algo que hemos pensado, lo hemos puesto en la práctica, sino que hemos empezado practicando y luego eso. Para jóvenes ya, jóvenes adultos, tenemos la Casa de Oración de Alfuza o Escuela de Oración, que es una experiencia de comunidad con jóvenes. Comenzó en el año 99, fue la reflexión del equipo pastoral inspectorial, porque veíamos una necesidad importante. Nuestros itinerarios de educación en la fe, nuestros procesos pastorales, no se traducían en una fe personal, en una personalización de la fe. Se subrayaba mucho lo grupal, el encontrarnos en grupos, las dinámicas de grupos, pero no acabábamos diciendo, pues soy creyente que dialoga con el Señor, o soy un voluntario comprometido, guiado por la palabra de Dios, que quiere transformar este mundo, ¿no? Bueno, pues nos propusimos que sobre todo para los chavales de la etapa de catecumenado, es decir, a partir de 19 años, pues tuviesen esta experiencia. En lugares en Alfuza, Navarra, y lo definimos como comunidad porque son personas que conviven y comparten. Ahí se cocina, ahí se reza, se friega, se limpia, se pasea, se va al monte, se dialoga, se comparte. Juvenil por los destinatarios principales y el estilo de vida. Y es un proyecto, porque no son experiencias aisladas, de animación, porque son propuestas siguiendo una pedagogía, y espiritual, porque es para una vida del espíritu. No es una convivencia única y exclusivamente. Está en el contexto de la pastoral salesiana, por lo tanto el protagonismo juvenil pues es dogma de fe.
el estilo familiar y sencillo, sin grandes complicaciones ni grandes montajes, la oración como parte de la vida cotidiana y las celebraciones vividas con creatividad y como fiesta. El acercamiento al Evangelio y a Jesús, de una manera sencilla también, para, como decía antes, para los jóvenes que igual son ya monitores, catequistas, pues es fuente para después evangelizar. Y se insiste en un compromiso de vida desde un profundo discernimiento. Es decir, que esta oración te ayude a guiar tu vida desde el discernimiento. Este evangelio que te está tocando puede tocarte cada día para tomar tus decisiones. Pues lo que queremos es ofrecer a los jóvenes un ambiente adecuado que favorezca el encuentro con Dios por medio de caminos de interiorización. Oración personal y comunitaria, apertura al misterio, contemplación y silencio, palabra vivida, compartida, compromiso, servicio, estilo de vida sencillo. Aquí está Javi con su guitarra inspirándose, las vistas son preciosas, Gema que estaba ya haciendo el proyecto de vida. Bueno, pues un día es oración, desayuno, relajación y una propuesta para experimentar orando. Luego se comparte, el momento de compartir es, pues ya he hecho esta experiencia y me he quedado dormido. Y entonces otro dice, pues yo también me he quedado dormido. Y otro dice, ah, pues yo para no quedarme dormido lo que he hecho ha sido encender una vela y así me he concentrado. Entonces ellos luego dicen, ah, pues voy a intentar eso que te... Ellos construyen su propio manual de oración. Yo guío, acompaño, oriento, sitúo. Entonces luego viene y dice, oye, pues ¿sabéis qué? Que antes me dormía, he experimentado lo de la vela y me he vuelto a dormir. Bueno, este es el momento inicial de relajación de un cuarto de la media hora para luego ir a la oración. Hay momentos en que uno reza igual haciendo el servicio de jardinería, el servicio de cocina. Por las tardes, pues bueno, comida, taller, merienda, lección divina. En verano hacemos alguna excursión a lugares que tengan un poquito de significado espiritual, la mesa compartida, en invierno el fuego. Y las seis S de la casa es situarse, silencio, sencillez, servicio, salesiano. El salesiano, ¿por qué lo pongo? Porque nosotros ofrecemos esto desde nuestro carisma. Yo no puedo decir, ay, voy a recrear Tese aquí. No, yo no soy un hermano de Tese. O voy a... No, no lo soy. No lo soy, lo siento. No lo sé hacer. Con esta voz vosotros queréis que yo voy a cantar canciones de Tese. Bueno, pues en Navidad con esto ya no hace falta más, ¿verdad? Abrimos en julio y en diciembre, en el trido pascual ya no, porque no cabemos, entonces se hace en una casa más grande de La Rioja. Ventajas: el destacado protagonismo juvenil, el ritmo personalizado y acompañado, cada vez más jóvenes inician un itinerario de vida espiritual, la personalización de la fe desde la sencillez de vida y su conexión con la vida pastoral del participante, bueno, una experiencia vivida desde el carisma salesiano, la posibilidad de convivir orando religiosos y seglares y eso es servicio a la familia salesiana. Dificultades, pues que todavía falta un proyecto y definir mejor la experiencia. De momento llevamos 15 años proponiendo, la falta de un equipo estable, la falta de tiempo del responsable para pensar, programar y acompañar. La casa utilizada no es de uso exclusivo para esta experiencia, entonces tienes que montar y desmontar la capilla, montar y montar las alfombras y el carácter esporádico de la experiencia. Pero donde hay jóvenes, hay futuro y para soñar. Y esto es lo que hacemos, sin más.